Bienvenidos a Voz Populi, al debate de la sesión de investidura de la primera parte tras esa votación que no ha logrado superar, tal y como cabía esperar, Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular. Ya saben que el viernes se enfrenta a una segunda votación que tendría que ganar por mayoría simple, aunque de nuevo todo hace indicar que no va a ser el caso. Queremos analizar lo que han dado de sí estas dos jornadas con, por una parte, el director de Voz Populi, con Francisco Rosell. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Estupendamente. Y por otra parte tenemos a nuestro corresponsal político, Gabriel Sanz. ¿Qué tal, Gabi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ir por partes, si os parece. Vamos a lo último, que ha sido pues esa votación que Alberto Núñez Feijóo, como cabía esperar, no ha superado, pero aún así ha sido, digamos, el colofón a un día y medio de, con muchas intervenciones, con muchos puntos álgidos en el debate, también con alguna ausencia. Hablábamos de Pedro Sánchez largo y tendido ayer y de Óscar Puente. No sé con qué fotografía general nos quedamos después de esta primera votación. Pues yo, utilizando un viejo símil que empleó, creo que fue Alfonso Guerra en las elecciones del 96, lo de amarga victoria, dulce derrota, yo creo que hoy ha sido una dulce derrota para el propio Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que ha tenido, ha aprovechado muy bien la sesión de investidura, yo creo que ha hecho un discurso muy sólido de estadista y ha reivindicado el mejor Feijóo que conocíamos de los tiempos de Galicia. Y yo creo que en ese sentido ha aprovechado muy bien la oportunidad, ha conectado con sus con los militantes de su partido, con sus votantes, e incluso se ha proyectado como líder de todo el centro-derecha y como, con grandes posibilidades de llegar a la Moncloa. Yo creo que ha aprovechado muy bien su oportunidad, ha abordado todas las cuestiones de forma, a mi juicio, muy sólida, y luego ha hecho un ejercicio que generalmente el centro-derecha, los políticos de centro-derecha no hacen, que es esa labor de ir, digamos, desmenuzando, descifrando a cada partido político. Lo que ha hecho hoy con el PNV me parece de una enorme inteligencia y muy interesante, trabajando a futuro cuál puede ser el papel del PNV, porque lo puede necesitar a la hora de formar una nueva mayoría alternativa a Pedro Sánchez, si finalmente fructifica la investidura del actual presidente de funciones. Gabi, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo creo que este debate está, iba a decir, planteado. Feijóo no lo había planteado, pero la realidad es esta: para ser perdido en el Congreso y ganado o perdido en la calle. Yo creo que ha perdido en el Congreso, como estaba previsto, pero en la calle lo ha ganado. Y cuando digo la calle, no me refiero solo a la calle, la gente que se manifestó el domingo en la zona de Madrid y tal, no, no. Él tenía dos calles: la calle Génova, tenía que convencer a los suyos, y la calle, la opinión pública. Y yo creo que este segundo debate lo ha ganado por incomparecencia, al contrario, por incomparecencia del presidente del gobierno, que sorpresivamente delegó en Óscar Puente, luego hablaremos de eso si acaso, una función que es suya, ¿no? A mí me recordó mucho, se le ha afeado mucho a Feijóo que no participara en el debate a cuatro que estaba diseñado por Televisión Española en la campaña electoral, y no pocos analistas dicen que eso fue clave en el posterior resultado electoral. Bueno, yo creo que no va a tener consecuencias tan graves para Pedro Sánchez, pero sí es cierto que introduce un factor de duda. Es decir, el presidente del gobierno ahora mismo tiene un problema de opinión pública porque todo el mundo, o buena parte de la opinión pública, no hay más que leer las encuestas en contra de la amnistía, sospechan que está negociando con Puigdemont y con Esquerra Republicana una amnistía. Y la secuencia de los acontecimientos de ayer y hoy en el Congreso evidencia que, hombre, algo tiene que ocultar. Y si no tiene que ocultar, la pregunta que se hace a la opinión pública es por qué manda a una persona de segunda fila como es Óscar Puente, ¿no? Ni siquiera a Patxi López. Aquí hay gato encerrado, ¿no? Y yo me imagino que eso también le ha dado a Feijóo muchas alas. Es decir, yo creo que el debate en la calle le ha salido muy bien a Feijóo, aunque evidentemente estaba destinado a perderlo, ¿no? Enseguida os pregunto por la amnistía, que era el gran tema del lunes, pero por ir un poquito a lo último, es verdad que como el lunes fue la cosa más rápido de lo que todos esperábamos, participaron incluso pues Junts, Esquerra, y este martes el foco ha estado puesto sobre todo pues en los partidos nacionalistas, independentistas vascos, con la intervención del PNV y de Bildu. El PNV, ya estabas comentándolo, Francisco, sí. La verdad que hemos visto a un Alberto Núñez Feijóo muy firme, hablándole de tú a tú pues a ese partido que se podía intuir como la única esperanza para el PP hace unas semanas, el único partido que podía pues darle esa victoria que finalmente no ha sido. Yo creo que sí, lo ha hecho desde un gran conocimiento de los mecanismos en los que asienta su poder el PNV.
y yo creo que le ha metido el miedo al propio PNV. El PNV tiene la gran seria duda de que los resultados que se han producido en las elecciones generales tengan su traducción en unas elecciones autonómicas, que tiene toda su lógica, con lo cual puede perder el poder. Es decir, toda la hegemonía que desde la Restauración Democrática ha tenido el PNV en el País Vasco la puede perder a manos de un pacto entre Bildu y el Partido Socialista. Y ellos lo saben. Lo que pasa es que tienen miedo a dar el salto del cambio de posición en estos momentos. Pero no pueden, son conscientes de ello y en este sentido Núñez Feijóo ha sido muy inteligente porque les ha dicho dónde están sus peligros. Ustedes están haciendo la política económica de Podemos, ustedes están trabajando con un Pedro Sánchez que es aliado de Bildu y por tanto los va a dejar tirados y los va a utilizar como un clines, que es la expresión que ha empleado. Y frente a esa dinámica se percibía en Aitor Esteban, el portavoz del PNV, efectivamente que le estaba haciendo daño porque le estaba diciendo lo que ellos están interiorizando y tienen interiorizado. En ese sentido me ha parecido muy, muy inteligente lo que el propio Feijóo ha hecho desde el conocimiento absoluto, porque se conocía cómo estaban constituidas todas las mayorías en todas las instituciones de poder, cuáles son las leyes que tienen complicadas, cuáles son los temas atascados desde la célebre y vasca del AVE, etcétera, etcétera, todos los incumplimientos que ha hecho Pedro Sánchez con respecto al PNV. Se lo conocía muy bien de primera mano, estaba muy trabajado y era un discurso, por un lado, político, pero asentado en el conocimiento pormenorizado de lo que está ocurriendo en el País Vasco y sabiendo que dentro del PNV hay mucha gente que aunque no lo verbalice, ha habido alguna declaración que sí lo ha hecho, pero no de primer nivel, no a nivel de Urkullu, a nivel de Ortúzar, pero que son conscientes de que ese peligro está acechando y que Bildu amenaza seriamente esa hegemonía que hasta ahora era intocable. Y ahí me ha parecido de una enorme inteligencia diciéndoles, hagan ahora la mudanza porque cuando quieran hacer posiblemente se hayan quedado sin casa. La idea que le ha trasladado Feijóo al PNV es que Bildu le está comiendo la tostada, como todos estamos viendo en estos últimos años, incluso como mostraba la propia encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi este último fin de semana. ¿Tú, Gaby, entiendes que el PNV rechace de forma tan tajante pactar con el Partido Popular, un poco con esa excusa de con Vox no queremos? ¿Entiendes esa postura? A ver, yo creo que no le queda más remedio ahora, porque si no iba a ser utilizado en su contra en las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco. Eso, por un lado. Pero se da una gran paradoja, Alberto, y es la siguiente. En el PNV han interiorizado, y lo sé de buena tinta, yo creo que casi todos los sectores, que la maniobra y la moción de censura contra Mariano Rajoy hace 5 años fue un error. El tiempo les ha quitado la razón en el sentido siguiente. Lo hicieron porque pensaron que con PSOE o con PP iban a ganar igualmente, pero no esperaban que Pedro Sánchez les utilizara como un Kleenex, que es una expresión que ha utilizado Feijóo esta mañana y que es muy típica de los dirigentes del PNV, porque así se sienten. Piensan que Pedro Sánchez ha dado alas a Bildu para que le haga la competencia en el peor de los sitios. Piensa que el 26 de julio, no, junio del 2020, en plena pandemia estábamos, a 2 semanas de las elecciones del 5 de julio en el País Vasco, al presidente del Gobierno no se le ocurre otra cosa y al Grupo Socialista que firmar una proposición no de ley con Bildu diciendo que la reforma laboral, que apadrinando Bildu la reforma laboral. Bueno, el PNV eso se lo tomaron como una declaración de guerra, aunque no lo verbalizaron así, se la tragaron. Luego vieron, años después, 2 años después, cómo el Gobierno dejaba que Bildu presentara junto con Esquerra la ley de vivienda, que es algo que el PNV no puede ni ver porque, bueno, contraviene su normativa autonómica, etc. Es decir, el PNV se siente agraviado, pero la gran paradoja es que, aunque quiera ahora mismo desligarse del PSOE, no puede. Y no puede porque no puede ir de la mano de Vox o presentarse de la mano de Vox en Madrid a unas elecciones autonómicas en el País Vasco. El mejor escenario para el PNV, y sé de lo que te estoy hablando, sería que Puigdemont rompiera la baraja, que fuéramos a unas elecciones, repetición electoral, el 14 de enero, y que luego hubiera nuevo reparto de cartas. Y a partir de ahí el PNV que pudiera ver exactamente si ya el peso de Vox en el posible gobierno de Alberto Núñez Feijóo, en la alianza parlamentaria de Alberto Núñez Feijóo, es el mismo que es ahora, nada menos que 33 diputados, demasiado para un PNV, como ha dicho, que lo ha llamado la ballena en la piscina, o baja ese apoyo a Vox, sube el del PP y el PNV es más bisagra que nunca. En ese momento
probablemente veríamos una colaboración del PNV con Alberto Núñez Feijóo, si yo no tengo duda. Y fíjate que además en los últimos días hemos visto como el propio gobierno le hacía un feo al PNV, incluso también a Bildu, ya que abiertamente mostraba como, en fin, el catalán debía ser la gran prioridad como lengua oficial en la Unión Europea por encima del euskera o del gallego. Te lo digo porque ahí se ven un poco también cuáles son las cartas del propio gobierno, que ahora mismo da un poco la sensación de que incluso en el Congreso, durante el debate, entre bambalinas de lo que se está hablando y negociando es precisamente de esas concesiones y de cómo acabar de satisfacer. Pero es que el drama del PNV es que es el jamón york del sándwich. Es decir, durante 40 años, y ahora tienen en riesgo el poder omnímodo o casi omnímodo que han tenido en el País Vasco, durante 40 años han detentado el poder allí y el poder aquí. No lo olvidemos. El poder, no voy a decir de poner y quitar gobiernos, pero casi. Desde luego de hacer y deshacer proyectos y proposiciones de ley, seguro, como CIU en su momento. Y ese poder lo ha perdido, ese poder lo tiene ahora Bildu, un Arnaldo Tegui que está muy crecido, se ha venido muy arriba y ellos lo saben. Y además tienen problemas de gestión propios internamente. La sanidad vasca está teniendo problemas, no como el de otras regiones, pero Osakidetza, que era la joya de la corona, el mito de la sanidad vasca, está teniendo problemas, están teniendo problemas educativos, etc. Y eso... Claro, la opinión es que se produce, por un lado, el agotamiento de tanto tiempo en el poder, los casos de corrupción que inevitablemente se acumulan durante el tiempo que ha pasado, y luego digamos que el Partido Socialista, con relación a antepuesto Bildu al PNV. ¿Cómo antepuesto a Bildu? Por dos razones. Primero, blanqueando al partido, que es el brazo político de una organización terrorista. En segundo lugar, propiciándole una agenda social como parte de ese blanqueamiento. Lo ha dicho Gaby, el tema de la reforma laboral, la memoria democrática y una serie de cuestiones. Con lo cual, el Bildu o Sortu, lo que todo es entramado, ha lavado su imagen, ha proyectado su imagen y le permite conectar con un electorado más joven, más dinámico en el País Vasco. Y eso es tremendo, porque es a costa precisamente del PNV. Claro, el PNV, que en un momento le retiró el apoyo a Rajoy cuando le acababa de aprobar los presupuestos y parecía que la legislatura estaba despejada, que se asustó con el fenómeno Ciudadanos. Y ante la eventualidad de que Ciudadanos presentara una moción de censura, se asustó y pegaron el cambio. Y ahora están agrandando el peligro de Vox precisamente para no dar paso en la dirección contraria, con lo cual se ven atrapados. Por un lado, la amenaza de Ciudadanos le obligó a retirarle el apoyo a Rajoy y al PP, y ahora la amenaza o la presencia de Vox, etcétera, etcétera, le impide dar ese paso que ellos creen que es necesario. Por tanto, lo que dice Gaby tiene toda la razón. Para ellos sería perfecto que en última instancia Puigdemont no se sentara a la mesa y le dejara colgado, digamos en términos populares, de la brocha al propio Pedro Sánchez y fuéramos a unas elecciones al principio de año. Eso le daría unas nuevas posibilidades y yo creo que eso es lo que acariciarían, pero no lo van a verbalizar ni lo pueden decir, pero seguro que para sus intereses sería lo mejor que podría ocurrir. Aquí hay muchas pugnas internas, es decir, dentro de los apoyos del Partido Socialista de Sánchez, tiene que litigar con las tensiones internas de Sumar, la competencia interna en el País Vasco entre Bildu y el PNV, sus dos socios, la competencia interna en Cataluña entre, por un lado, Esquerra Republicana de Cataluña y digamos, Junts. Todas esas tensiones y todos ellos con unas elecciones muy cercanas, unas elecciones europeas por un lado, unas elecciones cercanas en el País Vasco y unas elecciones al año siguiente en Cataluña. Todo eso forma un conglomerado muy, muy explosivo, ¿no? Hemos pasado de hablar del PNV como el Kleenex, ahora Gaby se le ha añadido lo de la loncha de jamón dentro del sándwich. Hablamos mucho del PNV, pero os quiero preguntar también por Bildu, porque creo que hemos digerido muy rápido, o estamos pasando un poco de puntillas, sobre ese apoyo de Bildu, que hay que recordar, en la anterior legislatura no apoyó a Pedro Sánchez, fue una abstención, y ahora hay un apoyo, no sabemos muy bien a costa de qué, y decía el propio Feijóo, le decía a Pedro Sánchez, hay que tener cuajo para recibir el apoyo de quien no condena a los asesinos de sus compañeros de bancada. Bueno, es que Bildu le tiene que poner un monumento a Pedro Sánchez, vamos a ser serios, porque es que el proceso de blanqueamiento del que hablaba el director se ha producido, además en tiempo récord, en 5 o 6 años. Es decir, Bildu, que es una organización que, no lo olvidemos, hace no tanto tiempo metió en las elecciones municipales a 40
asesinos de ETA en sus listas, que luego quitó por la presión de la opinión pública, bien, y del propio gobierno, bien, pero los metió. El hecho es que los metió. Que sigue aprobando los Ongi Etorri, las bienvenidas a los terroristas de ETA cuando salen de la cárcel, esa misma organización, Sortu, que es un poco el alma mater de Bildu, está ahora mismo, bueno, en disposición de disputarle al poder nada menos que al todopoderoso PNV en el País Vasco. Es decir, no es que a cambio de qué, es que ya le ha dado Pedro Sánchez buena parte de lo que Bildu ansía, ¿no? A mí me ha hecho mucha, recordaba ahora cuando estaba diciendo el director, a mí el diálogo de esta mañana entre Feijóo desde la tribuna y Aitor Esteban me ha sonado a diálogo entre dos que estaban hablando entre ellos sin que los demás nos enteráramos. Es decir, había muchas claves. Aquí había muchas claves y se han dicho muchas cosas aparentemente con el ropaje del ataque al contrario, ¿no? Porque se le ha deslizado a Aitor Esteban que puede haber repetición electoral, que yo creo que es el deseo íntimo del PNV, lo verbalice o no. ¿Qué pasó en esa reunión secreta de la cual nos hemos enterado 20 días después entre Alberto Núñez Feijóo y Antonio Ortúzar? Que desveló el PNV porque le interesaba al final. Oye, si ya le había dicho Julio que no le iba a apoyar, ¿de qué tienes que hablar el 7 de octubre en privado con Feijóo? Quiero decir, aquí están pasando muchas cosas, y no solo entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán respecto a la amnistía, sino entre el PP, el PNV, etc. Lo que ha hecho Feijóo hoy en la tribuna, a mi juicio, es poner al PNV ante el espejo. Es decir, oiga, ustedes dos, y además ha sido así porque les ha tratado a los dos, ha respondido a los dos al unísono, como hizo ayer con Rufián y con Miriam Nogueras de Junts pel Cat. Ustedes verán, señores del PNV, si les sale a cuenta estar en un proyecto en el que Bildu lleva la manija, como se suele decir en el norte, o dan un viraje y apoyan un gobierno del Partido Popular en solitario, dice Feijóo, bien es cierto que tendría su apoyo de Vox, pero que evidentemente le garantiza una cosa que es justamente la contraria que la que ha conseguido Bildu. Con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa, Bildu no tiene nada que hacer, y el PNV volvería a renacer. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, en un conjunto de partidos que engloben a PNV, a Sumar, a Bildu, etc., quien tiene las de ganar, en el País Vasco digo, es Bildu. Clarísimamente, y hay que recordar, es muy oportuno, que el Ortuza o el PNV destapara su encuentro con Núñez Feijóo el día siguiente que se había entrevistado con Puigdemont. Claro. Fue muy importante, porque claro, de la entrevista con Puigdemont se sacaron unas lecturas que el propio PNV estaba interesado en anular, y por eso filtra la presencia de Núñez Feijóo, porque el PNV no solamente que tenga una bicefalia en el sentido de que el mando orgánico lo lleve una persona y el poder lo lleve otro, es el único partido en el que el jefe de partido no es el jefe de gobierno, sino que tiene dos almas, y esas dos almas son las que están ahora mismo en contradicción entre ellas para ver el camino a tomar. Y efectivamente, yo creo que está muy bien visto lo que dice Gavisán, en el sentido de que era un diálogo que necesitaba un traductor, sí. Pero no el traductor porque hablaran en un lenguaje distinto, porque había que interpretar los gestos, las palabras que se estaban intercambiando Aitor Esteban, como diría Rajoy, el del tractor, y el propio Feijóo. Había un diálogo soterrado, poniéndola de manifiesto, que en cualquier momento ese paso y ese entendimiento se puede producir, porque, insisto, es que la labor de blanqueamiento que ha hecho Pedro Sánchez con Bildu y con todo el entorno de Tarra ha sido muy, muy poderoso en todos los medios, es decir, no solamente dejándole parte de la agenda social que la capitalizaran, para dar una idea de que están en otros, que entierren las armas, entienden otras cosas. Eso es muy inteligente lo que han hecho, pero claro, a costa del PNV, que le puede pasar una factura. Por tanto, ha habido un diálogo soterrado que probablemente sea traduzca los encuentros que ha habido entre, primero, con las conversaciones del propio Feijóo con Urkullu y las propias conversaciones que ha habido de Feijóo con Ortuza. Y hablando de diálogos soterrados, vamos a hablar ahora del que ha sido el gran tema a lo largo de estas últimas semanas y que probablemente vaya a volver a serlo a partir de este mismo sábado, que es la amnistía y esas concesiones, esas exigencias por parte de Carles Puigdemont para permitir esa investidura de Pedro Sánchez. Francisco, te lo pregunto muy directamente. ¿Esto tú crees que ya está hecho? ¿Vamos hacia una investidura de Pedro Sánchez en el corto plazo? ¿O crees que ahora vamos a entrar en una nueva dimensión de esas negociaciones, en este caso con Esquerra y con Junts?
Yo creo que eso estaba bastante, bastante hecho. Lo que se está viendo es el envoltorio, cómo se presenta, ¿no? Y yo creo que hizo muy bien Feijóo cuando la primera palabra que pronunció, rompiendo el silencio del Partido Socialista, que no quiere referirse al término de ninguna de las maneras, citó la palabra amnistía. Lo puso en su primera afirmación. Y yo creo que estuvo bien, porque ahí centró el debate. Y esa es la incomodidad del propio Pedro Sánchez y de todo el grupo el Banco Azul y todos los parlamentarios socialistas que se destinaron a estar pendientes del teléfono durante todas las sesiones. Pero lo estaban pasando mal, porque puso el balón justo en el área, en medio del área. Y eso se va a producir y eso está hecho. Pero lo van a envolver, lo van a poner dentro de un proyecto de reconciliación de la política, recuperación de la política en Cataluña, no sé qué, y en medio nos van a meter la amnistía. Y la amnistía, insisto, tiene unas complicaciones enormes. Al borrar el delito y no la pena, pues muchos aquellos que persiguieron el delito, desde jueces, policías, etcétera, etcétera, pues ahora se van a poner precisamente la carga de la prueba va a ser para ellos y se le va a colocar en una situación muy incómoda, como el propio Estado de Derecho en España. Eso tiene un peligro enorme que hace muy bien, yo creo que Feijóo, en sacarlo adelante y hacer bandera de ese tema y que la opinión pública sea consciente de lo que hay en juego. Sánchez, evidentemente, una de las razones por la que se escapó ya del Parlamento fue esa, para que no le sacaran el tema, no hablar del tema, porque ahora no toca hasta que se produzca su investidura. Ahora bien, él dio una sensación de que es un presidente que ya no puede salir a la calle y que le está tomando miedo al Parlamento, y eso es muy complicado, ¿eh? Eso es muy ser presidente en esas condiciones, ¿eh? Gaby, tú que conoces muy bien el entorno del Partido Socialista, ¿crees que ya está asumido que Pedro Sánchez va a pagar ese peaje? Yo creo que está asumido que va a pagar un peaje, pero tengo dudas de que sea una amnistía en el sentido que damos a la palabra amnistía, que es el único que puede ser, que es, como decía Francisco, borrar el delito. Es decir, borrar el delito y sacar a la calle a los que estén encarcelados, si hay alguno, decir que aquellos que quemaron vehículos de la Guardia Civil, incluso privados, en los desórdenes públicos del 1O y en los posteriores de la sentencia del Supremo, los que quemaron contenedores a punta pala, los que atentaron contra la autoridad en las carreteras, cortaron que eso no pasó. Yo creo que son palabras mayores, y por eso yo creo que al presidente del Gobierno y al PSOE le tiemblan las piernas. Y te voy a decir por qué. Esto es una teoría, ¿eh? Podéis llamarme buenista si queréis. Pero que el presidente del gobierno, cuando decidió que saliera Óscar Puente en lugar suyo, ni siquiera Patxi López, estaba intentando probablemente desviar la atención para no hablar de amnistía, pero sabía perfectamente que eso tenía un coste. O pasar por cobarde, como le gritaban la bancada del Partido Popular, o arriesgarse a salir a responder a Feijóo, haciendo que todo el debate, porque así lo quería el candidato, que es quien lleva la agenda, girara en torno a la amnistía. Y eligió pasar por, comillas, cobarde. ¿Qué tiene que ocultar? Bueno, yo no sé si tiene algo que ocultar o simplemente es una estrategia para dejarse un camino de vuelta. Es decir, por si sale mal, porque no todo el mundo tiene claro que vaya a salir, yo creo que está apalabrado en gran medida, como dice Esquerra y dice Junqueras y, bueno, incluso terminales del propio gobierno te lo reconocen, pero aquí esto es un tema de letra pequeña, ¿eh? O sea, la amnistía si es algo es letra, ni siquiera la exposición de motivos. La exposición de motivos, el papel lo aguanta todo. Pero luego tienes que decir, artículo 1, desde tal fecha de 2013 hasta tal fecha de 2017, todo esto, borrón y cuenta nueva. Y eso hay que ponerlo negro sobre blanco. Y hay que hacer que el Tribunal Supremo lo acepte, porque el Tribunal Supremo tiene derecho de recurso de inconstitucionalidad cuando haya un incidente de ejecución de sentencia, y eso automáticamente deriva en una paralización de la propia amnistía. ¿Va a aceptar Puigdemont eso? Pregunto. Y si no lo acepta, ¿va a tener consecuencias en la propia investidura de Pedro Sánchez? Es que esta es la cuestión. Entonces, yo creo, fíjate, ahí discrepo un poco el director, yo no tengo tan claro de que esté tan cerrado como nos quieren hacer ver. Esquerra, por supuesto, Esquerra está deseoso de venga, venga, ya, vamos a cerrar la investidura de Pedro Sánchez. Pero es que además está Junts, y Junts, aparte de no tener cultura de acuerdo con el PSOE, porque no es Esquerra, que ha estado 5 años junto con Bildu, pues apoyando las leyes de vivienda, la reforma, bueno, en fin, las miles de reformas que ha hecho el gobierno pasado, tiene en su seno una pulsión que Puigdemont es la quinta esencia de ella, que es cuanto peor mejor. Entonces dices, ¿qué va a pesar más en la decisión que tome Puigdemont, porque la va a tomar Puigdemont? ¿Su situación personal o lo que vaya a pasar en las elecciones catalanas? Esa es mi gran duda.
Y creo que esta duda, bueno, creo no, sé, está también en los despachos del PSOE y de Moncloa. Lo que está claro bueno, es que... Bueno, ese es el miedo que le da al Partido Socialista, porque claro, realmente Puigdemont es un personaje iluminado, que su voluntad es pasar a la historia. Claro. Entonces, con un iluminado que quiere pasar a la historia, es muy difícil negociar. Claro. Muy negociar. ¿Va a permitir el Partido Socialista que Puigdemont, aquel que dijo Pedro Sánchez que lo traería para ponerlo a disposición de la justicia, que entre como un héroe, como si fuera un Tarradellas 2? Eso es. ¿Va a tolerar eso? ¿Se lo puede permitir el Partido Socialista? Es complicado. Lo que pasa es que yo entiendo que el presidente del gobierno y toda la actitud del gobierno no cita la palabra amnistía, retraerse, y que Sánchez se quite de en medio. Lo que pasa es que quitarse de en medio la espantada que produjo ayer tiene unas consecuencias enormes, que es la degradación de las instituciones. Sí. Es el primer presidente que no está presente en un debate de investidura. El primero. No hay ningún otro, un líder de filas, un jefe de filas del Partido Socialista. Es la primera vez que no contesta. Y que además forma una bronca de ese calado, que efectivamente tiene un efecto, primero, decir, a ver cómo aguanta el envite Feijó. Y la cuestión es que, digamos, Feijó aguantó muy bien el envite. Y lejos de arrugarse, levantó el vuelo y siguió el perfil de debate de investidura que él quería. Y eso para el Partido Socialista tiene un coste interno, porque da una imagen del propio presidente del gobierno, primero, que no respeta las instituciones, que degrada las instituciones, y eso es muy peligroso, ¿eh? en una parte del electorado. Otros no, los hooligans, pues le parecerá estupendo, pero claro, es que estamos ante un partido socialista, que es un partido de Estado, ante un Partido Socialista que es un partido gamberro. Ojo, es que es una cosa que comentábamos. Claro, claro. Y quiero cerrar un poco con esto y con el hecho de enviar a Óscar Puente. Hemos escuchado muchas opiniones en tertulias en estas últimas horas y hemos visto como a mucha gente, digamos, que suele defender la acción de gobierno, ha habido mucha gente a la que le ha costado defender esta idea de sacar a Óscar Puente y ese ninguneo un poco institucional, además de ninguneo Feijó. Es que el objetivo era no hablar de amnistía, evidentemente, ¿no? Aparte de reventar un poco la investidura en términos de imagen, de opinión pública de Feijó. Pero claro, a Feijó, que se le achaca normalmente que es lento de reflejos o que, bueno, tiene otros ritmos porque su labor ha sido hasta ahora la política gallega, yo creo que ayer demostró reflejos, se dio cuenta enseguida exactamente qué era el planteamiento, no de Óscar Puente, por supuesto, sino del presidente del gobierno, que es, no quieres que hable de amnistía, bueno, pues si no quieres caldo, dos tazas. No solo con Óscar Puente, con todos los que a continuación fueron saliendo, todos los de Sumar, la portavoz de Sumar, el secretario general del Partido Comunista, Miriam Nogueras después, Rufián, era yo... Voy a ser presidente del gobierno algún día, más pronto que tarde, pero no a costa de darles a ustedes la amnistía y la autodeterminación, como si iba a hacer este señor. Entonces, cada vez que señalaba las cámaras del hemiciclo y de los, en general, de los informativos, iban a la cara de Pedro Sánchez. Y se notaba la incomodidad del presidente del gobierno en funciones porque no le estaba saliendo bien la jugada, que era, aquí los medios de comunicación se van a quedar con la bronca que va a organizar Óscar Puente, y con Feijóo, y Feijóo y Óscar Puente, y yo creo que el candidato no entró, claro. Y creo que fue un acierto para él. Es una estrategia que los comunicadores y los asesores se la han puesto de manifiesto. Iván Redondo se lo ha recomendado en muchas ocasiones al propio Pedro Sánchez, es cuando te veas en apuros, pega una patada al tablero del ajedrez, para que las piezas se revuelvan y todo el mundo se entretenga donde están las piezas, recolocarlas, etcétera, etcétera. Pero ayer le salió muy mal porque arriesgó y puso en un acto central de digamos de la democracia, como es una sesión de investidura, adoptar esa actitud, retirarte, no dar la cara, enviar a un matón al que ha perdido tu confianza y le dices la forma de incorporarte es hacer este papel bronco, etcétera, etcétera. Eso es muy muy mal signo para el propio Pedro Sánchez y para el Partido Socialista, más allá que los hooligans aplauden cualquier cosa, pero ya hemos visto que ahí se ha aplaudido pues a un exministro de Justicia, el ministro Bermejo, ¿os acordáis con el escándalo aquel que se produjo con la cacería en Andalucía? Y le aplaudieron y al día siguiente estaba fuera. O sea, que esos movimientos son muy, muy radicales, muy pendulares, y yo creo que ahí estuvo bien el propio Feijóo, que además tuvo una ventaja importante, que los tiempos los manejaba él.
y es él a lo que está acostumbrado después de 4 mayorías absolutas en Galicia, a disponer del tiempo necesario y responder las veces que tú puedas. Mientras que hasta ahora en sus intervenciones en el Senado, pues estaba acotado, etcétera, etcétera, estaba muy limitado. Ahora cuando ha adquirido ese papel central en el acto de investidura y por ausencia de Pedro Sánchez, eso ha sido fundamental porque lo ha proyectado. Lo ha proyectado enormemente y entiendo que la jugarreta de sabotear, romper la investidura, le ha salido muy mal a Pedro Sánchez, ¿no? Y es verdad que, como se dice, a veces una imagen vale más que mil palabras. La imagen de Óscar Puente fue muy fuerte, sin duda, pero también lo estabais comentando, cada vez que las cámaras pinchaban a Pedro Sánchez, que no dejaba de estar presente en el Congreso de los Diputados, y como vimos por sus caras también, que evidentemente esta investidura de Alberto Núñez Feijóo no está siendo tampoco un camino de rosas para el presidente del Gobierno en funciones. Aquí lo dejamos. Director de Voz Populi, Francisco Rosell, muchísimas gracias. Y encantado. Nuestro corresponsal político, Gaby Sanz, al que vemos también este sábado en Cara a Cara, hablando, por cierto, otra vez de Puigdemont, Gaby. Así que ahí te el tema de, iba a ser del mes, del año y de lo que nos queda, de legislatura. Pues ya lo saben. ¿Larga o corta? Estén muy pendientes porque no solamente de la investidura vamos a hablar en los próximos días, sino también de otros temas, porque los hay y muchos. Seguiremos muy atentos y lo haremos aquí en Voz Populi. Sigan pendientes, evidentemente, no solamente de nuestra página web, sino también de nuestras redes sociales.